moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. When in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to get rough. Regresamos a Chicle Mental a través de guanatosfm.net. Qué bueno que siguen con nosotros. Así es, recuerden a todos los que nos han agregado también en Facebook, Chicle Mental con K o arroba Chicle Mental, nos pueden seguir en Twitter y pues estamos atentos también a sus mensajes y a sus sugerencias. Gracias por estarnos ahí agregando. Y pues sí, ya estamos prácticamente con los últimos datos de estos juegos mecánicos aquí en Chicle Mental, ya a punto de despedirnos también. Sí, y fíjense que existe otro parque de diversiones que se llama Cedar Point. Es un parque de atracciones de 1.5 kilómetros cuadrados. Está situado en Sandusky, Ohio, Estados Unidos, sobre una angosta
costa península en el lago de la bahía de Sandusky. En la actualidad, este lugar posee el récord mundial como el parque con más montañas rusas, que alberga 17 montañas en total, y una de ellas es la más alta del mundo, es la llamada Top Thrill Dragster, y pues es una de las montañas más altas del mundo. Nada más de imaginarme que obviamente tienes que ir recorriendo a pie este parque de diversiones, terminas completamente agotada. Imagínate, 1.5 kilómetros de estar caminando y luego la adrenalina de que te subes, te bajas toda nerviosa, toda, digamos, sin energía. Pues no me imagino cómo terminas. Sí, y fíjate que en la península donde está construido, la verdad, pues es totalmente una península, ¿no? De grandes de grandes dimensiones, y antes de que fuera construido era un lugar lleno de montañas, lleno de construcciones rocosas también, y lo utilizaban como zona de picnic. Fue hasta 1870 cuando se empezó la construcción del actual parque. Que dijeron, aquí quedaría padrísimo un parque de atracciones por la extensión y por también la facilidad, me imagino, ¿no?, que tienen de llegar, o la privacidad, hasta incluso de que si estás gritando pues a nadie le moleste, ¿no? No como aquí en nuestra preciosa parque de diversiones, que bueno, gritas y el del edificio de enfrente pues ya se está quejando y etcétera, etcétera, ¿no? No, incluso en el parque de diversiones de aquí de Guadalajara, pues pasa como en Tokio, que pasa por los edificios, pero pasa casi al lado del edificio del Infonavit. Casi. También entran a estos departamentos. Y fácilmente la puedes ver en su lavadero cuando estás bajando de la montaña rusa, sí, ¿no? Pero bueno, estas maravillas solamente se viven aquí en nuestro país. Y también, antes de irnos, hay, si no recuerdo mal, en Chicago, una montaña rusa dentro de un centro comercial, ¿no? Que también es algo interesante, que bueno, puedas ir de compras y ¡ay! En lugar de decir, ay, vamos por un cafecito, ay, hay que subirnos a la montaña rusa, ¿no? Digo, para variarle un poquito y hacer cosas diferentes allá en Chicago. Exacto, muchas atracciones alrededor del mundo, y pues estos fueron los juegos más impresionantes y un poquito de historia acerca de los juegos mecánicos alrededor del mundo. Qué bueno que se quedaron con nosotros a lo largo de esta hora, que nos regalaron su tiempo. Ya nos estamos despidiendo. Alejandra González les agradece mucho su atención. Karina Ceballos se despide, y recuerden que esto es Chicle Mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Gracias. Este programa se ha terminado. Esto fue todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión de... ¡Chicle Mental!